Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y que por acá chicos, les traigo lo que viene siendo un nuevo truco. Un truco con el dirigible. Y es que ahora chicos, ya en esta nueva actualización se va a poder llegar hasta el dirigible. Incluso lo vas a poder manejar, y mira que estamos hablando de él y está muy cerca. Pues te voy a enseñar cómo llegar a él. Lo vas a poder manejar, vas a poder andar, bueno, dentro de él, y vas a andar por todo el mapa con un pequeño, bueno, botcito que te voy a enseñar también en ese video, que está súper genial. Por eso quiero que te dejes tu hermoso like y que compartas este video, al igual que te suscribas al canal para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Pero antes de comenzar con ese video, te quiero recomendar el increíble sitio web de Yanidroy. Ahí vas a encontrar diferentes maneras de cómo ganar diamantes, pases élites, códigos y hasta tarjetas de la Google Play. Ya sabes que el link lo vas a encontrar en la descripción y que vas a tener tres opciones para que puedas escoger la que tú quieras, al igual que ahí hacen unos sorteos que vienen súper, súper genial. Y que también te quiero recordar que tenemos un sorteo activo en el canal. Solo tienes que seguirme en Instagram, al igual seguir el Instagram de mi hermano y comentar la última publicación que hizo mi hermano en su Instagram. Así que sí, mucha suerte y te invito a que participes, ¿vale? Para acá chicos, estaríamos aquí en Clock Tower. Y que dicho todo esto, vamos a ver si ya pasamos con ese truco que viene súper genial, que te voy a enseñar muchas maneras de cómo llegar hasta allá arriba, incluso con el planeador y sin el planeador. Así que sí, vamos a ver si podemos matar a esta personita y vamos a pasar con el video. Aquí está, aquí está. A ver amiguito, lo matamos. Y dicho todo esto, empezamos. Y bueno, para acá empezamos y vamos a llegar hacia donde está este dirigible. Pues vamos a esperar que se ruede y que llegue a su próximo destino. Pues ya saben cómo llegar hasta esta parte de acá arriba. Tenemos que usar el bug de la plataforma con la torre. Nos chocamos, salimos impulsados hacia arriba y así vamos a poder llegar hasta acá arriba. Pues básicamente ya estaríamos aquí y que ahora vamos a usar obviamente el planeador. Y que eso se va a poder hacer es en modo clásico. También lo vas a poder hacer en clasificatoria más adelante, como te lo voy a enseñar. Pero si lo vas a hacer así como yo lo estás viendo por acá, pues va a ser con el planeador. Pues mira, vamos a la, bueno, nos lanzamos y vamos a llegar hasta donde va a terminar la parada este dirigible, donde va a tirar el paquete de ayuda. Pues mira, nosotros vamos a llegar ahí y vamos a poder, bueno, obviamente estar ahí arriba del dirigible. Antes no se podía, antes, bueno, lo que es arriba, lo que es, bueno, donde dice Free Fire, eso lo podíamos traspasar, no se podía llegar. Y que ahora vamos a poder llegar ahí arriba 100%, chicos, y que no nos vamos, oye, a traspasar nada por el estilo. Vamos a estar ahí 100%, como lo vas a ver a continuación. Pues por acá ya vamos a llegar, vamos a llegar, llegamos, vale, vale, vale. Ya sabes, con el planeador aquí y pum, como puedes ver, vamos a estar dentro del globo, de lo que viene siendo como que el globo. Estamos aquí y como puedes ver, no traspasamos nada, chicos. Vamos a estar aquí adentro y que viene súper, pero súper genial. Y mira cómo está. Lo malo es que vamos a demorar poquito tiempo, porque ya saben que el dirigible al momento de que tira el paquete de ayuda, bueno, hace nuevo recorrido. Y como estás viendo, pues obviamente nos vamos a caer, pero obviamente no vamos a tener ningún tipo de problema, porque lo importante que todo el mundo quiere hacer es poder llegar aquí arriba y pasarse un buen ratico aquí arriba, disfrutando de toda la vista en altura desde el dirigible, que viene súper, pero que súper genial. También vamos a poder llegar ahí al frente en las cajas, también lo vas a poder llegar, y que también te lo voy a enseñar a cómo estar ahí adentro, ¿vale? Y bueno, por acá lo vamos a volver a hacer, ¿vale? Vamos a llegar nuevamente al dirigible. Y si tú no quieres hacer el bug ese de usar la plataforma y chocar contra la torre para ser impulsado, pues lo puedes hacer también desde la altura de las casas de, bueno, del techo de Pic, la casa de que tiene el techo roto. Pues desde ahí te puedes lanzar. Si el dirigible está para los lados de Pochinoc o para los lados de Capetou, para esos lados para allá, chicos, pues obviamente vas a poder llegar, ya que Pic, pues contamos con la altura máxima, bueno, de la altura donde vas a poder llegar normal, sin bug, sin nada por el estilo. Es la altura que vamos a tener como que para poder llegar hasta el dirigible en las partes que están abajo, como esta parte de aquí que estamos en Clock Tower. Pues vamos a poder llegar desde las montañas que están en Pic. Obviamente por acá vamos a llegar nuevamente, que viene súper, pero súper genial. Te digo que este trucazo está súper épico, porque es una manera de llegar al dirigible muy, pero que muy fácil. Solo tienes que buscar el planeador y ya con el planeador, pues teniendo altura y dependiendo donde esté el dirigible, pues vas a poder llegar. Y viene súper, pero que súper genial, y que te recomiendo mucho que lo hagas. Dirás tú, oye, eso tiene baneo, nada por el estilo, chicos. Es un truco que, oye, no estás haciendo nada grave, no te estás aprovechando de nadie y ni estás usando esto para ganar partidas ni nada por el estilo. Solo es un truco para así poder observar cómo es el dirigible por la parte de adentro. Y
ahora te voy a enseñar cómo llegar al dirigible sin necesidad de estar usando el planeador. Ya que si tú caes en una partida y quieres llegar ahí rápidamente y no cuentas con el planeador, pues mira, vamos a poder llegar con la plataforma de salto, siempre y cuando el dirigible esté cerca de las plataformas, como destaca. Como en esta ocasión por acá, vamos a poder llegar al dirigible desde aquí. Pues obviamente tienes que saber calcular el ángulo para poder llegar exactamente ahí. Pero vamos a poder llegar a la parte de aquí arriba. Al igual, si tú eres muy, pero que muy bueno calculando, pues vas a poder llegar a la parte de abajo sin necesidad de estar usando lo que viene siendo el planeador. Como puedes ver, dirás tú, oye, ¿se va a poder hacer sin el planeador? Sí, se va a poder hacer. Lo que quiere decir que sí lo vas a poder hacer en clasificatoria con la plataforma de salto. Pues mira, caes ahí en la parte de churjar, pues usas la plataforma de salto y vas a poder llegar aquí arriba sin necesidad de estar usando el planeador. Lo puedes hacer en clasificatoria. Vuelvo y te lo repito, que te dije como al comenzar el video, que si se podía llegar en clasificatoria, se podía usar. Pues sí, a esto le llamo una buena persecución a un dirigible. Pues míralo, bueno, desde churjar hasta esta parte de acá lo estuve persiguiendo, y ahora vamos a volver a llegar al dirigible, pero esta vez te voy a enseñar a llegar a la parte de abajo. Pues mira, en la plataforma que tiene abajo, pues vamos a estar, que viene súper, pero que súper genial. Ahí te vas a poder tomar un té si quieres. Bueno, el té se toma es con el emote de la, bueno, de la silla con la mesita, y te toma el té, vale, por acá. Vamos a llegar, y que bueno, me sirvió porque me pude lanzar desde la montaña, de Milch, a la parte de acá de Capetou, vale, de Kerraton. La parte esta de aquí, chicos, vamos a llegar desde la montaña, lo que quiere decir que no vamos a usar el boat de la plataforma de salto ni nada por el estilo. Vamos a poder llegar desde la montaña, y llegamos con, como puedes ver por acá, eso sería lo que viene siendo el dirigible en la parte de, bueno, de aquí. Esto lo actualizaron porque ya saben que el dirigible de las actualizaciones anteriores, el dirigible que era como que azulito con rosado, algo así, pues no se podía llegar, se todo lo traspasaba, y que bueno, así existía como que un pequeño bug que nos íbamos a quedar debajo de las cajas esas. Pero ahora 100% con esa nueva actualización, pues vamos a poder llegar al dirigible 100%. Bueno, y ahora te voy a enseñar a cómo llegar a ese dirigible y demorar más tiempo en esa parte de allá. Pues mira, lo que vamos a hacer es desconectar el internet, y automáticamente ya sabes que cuando desconectes el internet, pues todo queda quieto, y como puedes ver, el dirigible iba pasando cerca de la planta nuclear y quedó ahí que te sirve, chicos, y no se va a mover. Lo que quiere decir que ahora vamos a llegar y vamos a poder tener más tiempo aquí abajo para poder ver y observar todo el dirigible como es por dentro. Como puedes ver por acá, estaríamos aquí adentro. Bueno, estamos aquí en el dirigible. Si digo estar allá adentro, es en las cajitas esas que están allá adentro, chicos, ¿vale? Bueno, en el medio, que me equivoco, chicos, y soy un poco emocionado porque al fin vamos a poder llegar aquí al dirigible y que nos vamos a pasar súper genial. Ahora sí puedo decir que estamos adentro del dirigible y vemos todo lo que está, bueno, lo que tiene por esta parte. Pues viene súper genial, miren todas las cosas que, bueno, no sé para qué servirá eso en verdad, chicos. Vale, y que te he enseñado de varias maneras de cómo llegar aquí, ahora te voy a enseñar el pequeño bug para poder quedarnos ahí abajo y que se mueva el dirigible y nosotros vamos a estar con ellos. No, pues mira, no nos va como que, oye, a impulsar al momento de que el dirigible se empiece a mover, no, chicos, vamos a estar aquí. Pues es un bug que te tiene que ocurrir estando aquí adentro, vale. Por acá, al momento de que el dirigible empiece a hacer el círculo para empezar a moverse, pues tú te vas a quedar en toda esta esquina aquí. Bueno, el mismo juego te va a impulsar en las esquinas esta y vas a quedar bugueado y vas a quedar manejando el dirigible 100%, como puedes ver por acá, el dirigible se está moviendo y que nosotros también vamos a estar moviéndonos, que viene súper, pero súper genial. Y ojo, porque tienes que tener como que, dependiendo cómo quedes bugueado, bueno, no te va a expulsar el juego. Por acá, como vas a ver, me impulsó el juego hacia abajo porque estaba pasando por la planta nuclear y como que rozaba, bueno, rozaba donde yo estaba dentro de las cajas esas, como que rozaba lo que viene siendo las paredes de la planta nuclear y me impulsó hacia abajo. Y que en esta parte de acá vamos a ver cómo quedamos bugueado y que no nos vaya a matar o que nos vaya a impulsar hacia abajo. Ojalá que no, chicos, y que podamos estar como que, oye, podamos recorrer todo el mapa estando aquí en esta parte. Otra vez no bugueamos, pero esta parte está como que más bugueado porque mira que vamos a quedar como que volando y vamos a quedar en movimiento, lo que quiere decir que estamos más bugueado que lo anterior. No sé si ahora nos va a matar el juego o nos va a dejar, bueno, llegar a todos los destinos de paquetes de entrega de todo el dirigible en el mapa, ¿vale? Por acá, como puedes ver, nos
estamos moviendo. Aquí, y que vale, nos mató el dirigible. Bueno, nos mató el juego. Y bueno, vamos a llegar una última vez al dirigible, que va a estar en la parte de Vimasaltic. Y como pueden ver, nos lanzamos desde la montaña de Peak, ya que no, bueno, tenemos altura suficiente para llegar al dirigible que va a estar en esta parte. Pues no estamos usando tampoco ni una plataforma de salto ni el bug de la planta nuclear para poder llegar hasta el dirigible. Vamos a poder llegar fácilmente desde Peak si tienes la altura suficiente. Vamos a llegar, ¿vale? Vamos a llegar, ya saben, a la parte de abajo, a ver si quedamos bugueado o no, obviamente para estar recorriendo todo el mapa, o si nos va a matar el juego, o si nos va a impulsar, o va a ser, bueno, lo que quiera hacer ese dirigible con nosotros. Estaremos aquí, a ver, a esperar de que se mueva. Esperemos de que se mueva. Vale, va a empezar a mover y, vale, quedamos bugueado aquí, chicos. Quedamos bugueado aquí y vamos a estar volando, pero vale, nos impulsó hacia abajo. Pero no importa, así que sí, por aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado el video, déjame un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Abajo tendrás el link para que me sigas en Instagram y comparte este video con todos amigos, compañeros, familia, amigos de todos, chicos, para que se enteren de este nuevo truco con el dirigible. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.